coming, money go. I've been at it on the low. Trapping out of otra cosa, ustedes tienen. Yo quiero llevar a mi perrito a baño hoy. Ay, yo no tengo baño hasta el miércoles. Wow. ¿Ustedes tienen disponibilidad para baño? Para hoy no tengo espacio disponible. You know why I'm here, don't act like you know how I feel. But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that meet and greet. Vibe with me in the moonshine. Cookie, sit. Venga, ven aquí. Cookie. Ven, bájate. Cookie, bájate. Blog de un día productivo conmigo, creando nuevas rutinas. Son las 10:03. Este no era mi plan para hoy. Se supone que a esta hora yo debería estar entrenando, pero no voy a llegar al gimnasio. Debería de irme. Y si entreno media hora, por lo menos entreno media hora, porque yo sé que si lo dejo para la tarde, no voy a ir. Yo no puedo dejar el gimnasio para la tarde. A ustedes les gusta entrenar de tarde, porque yo odio entrenar de tarde. O sea, el calor. No sé, como que ya uno cansado del día. No. ¿Qué ustedes prefieren, entrenar en la mañana o entrenar en la tarde? Déjenmelo en los comentarios. Nada, me voy a parar y me voy para el gimnasio. Money coming, money go. I've been at it on the low. Trapping out of wild hill. I keep seeing the leaders doing this. We talking plans and maybe seeing you. Pull up on you, let me scoop. Nobody here but me and you. Yo pensé que hoy iba a empezar la dieta de José Simón. José Simón, ¿qué se llama? Bueno, la dieta del no sé quién Simón. Es una dieta súper famosa, quizás ustedes la conozcan. Y varias personas ya me han dicho como que la tiroides tiene que ver mucho con la alimentación, etcétera, etcétera. Y me da mucho sentido. Algo en mí me dice que lo pruebe. Entonces tengo que empezar a leer porque son unas cuantas hojitas para entender de qué trata la dieta. Y bueno, ya hoy es lunes. Como yo salí domingo, no pude hacerlo domingo, que era el día para eso. Ya hoy amanecía preparada, no lo hice. Así que bueno, entonces voy a empezar a comer esta semana de Nude Kitchen. Que ellos son una empresa que te mandan la comida, sea personalizada o ellos tienen un menú también predeterminado. Hoy tocan pancakes de auyama. Yo nunca he probado pancakes de auyama. Ay, crema batida. Whipped cream. Sabe diferente. Bueno, no se ve mucho, pero... Manas, vine a Ubel porque la doctora me sugirió una hidratación en el rostro y el cuello más que todo. Yo tengo mucha flacidez en la cara, en el cuello, muchas arruguitas. Más que todo por las muecas, que ustedes saben que hago bastantes. También ella me dice que puede ser por el gimnasio, no sé, pueden ver distintas razones. Pero el punto es que tengo las arruguitas. Entonces ella me sugirió esta hidratación con un producto que es inyectado, que sirve para mejorar la textura, disminuir líneas en el cuello, alrededor de la boca, para poner la piel tersa, iluminada, brillosa, y también ayuda a unificar el tono de la piel para verme y sentirme mejor sin maquillaje, obvio.
Hay que prevenir esas arrugas, mana. Así que si ustedes quieren evaluarse con mi doctora para ver qué proceso es el que más le conviene a ustedes, pues ahí les dejo el Instagram de Auvel RD. Regularmente yo tengo muchos cuadernitos para varias cosas. Me compré uno grande, utilicé el cerebro para hacer pequeñas divisiones y solamente tener uno, ¿verdad? Ahora es tiempo de organizar mi semana. Miren cómo me gusta, bueno, últimamente me está gustando ordenar mi semana de esta forma, como cosas pendientes de trabajo y personal. Y como que, ok, voy poniendo todo lo que tengo pendiente. Y luego yo lo organizo por día. El lunes hago esto y lo otro. El martes esto y lo otro. Como que así, ¿ok? Pero a mí me resulta, creo, así. Denme ideas también. Pónganme en los comentarios cómo ustedes están su semana. Bueno, no sé cómo explicarlo. Tú sabes como cuando tú tienes todas las semanas como que haciendo lo mismo, o no lo mismo, porque mi rutina es cambiante, no voy a decir que es lo mismo, pero a la misma vez como que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la limpiadera, responsabilidades, que los gastos, son muchísimas cosas. La recogedera de reguero, como que todo eso, como que toda la semana, como que una semana tras otra, como que hoy es lunes, los lunes se hace esto, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Me tiene aburrida. Wow, o sea, ¿cómo, qué podría motivarme? A veces yo pienso, yo quiero hacer tantas cosas y a la vez no hago nada. Por ejemplo, yo compré para Halloween, yo planifiqué cuatro trajes y yo nada más subí uno. Ah, bueno, y el de monja que me hice, que al final no me gustó. Pero como que yo a veces siento como que quiero hacer demasiado y al querer hacer demasiado me abrumo. Hay como que muchas cosas que quiero cambiar, quiero remodelar mi habitación, la casa también, siento como que le faltan cositas, no sé, quiero como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí estoy. Esto es un método de manifestación que se llama scripting. Consiste en como tú escribir todo lo que tú quieres lograr en tu cuaderno. Pero voy a ver un video aquí para recordar exactamente de qué trata, etcétera, etcétera, porque no me acuerdo. A mí se me ha olvidado todo muy fácil. Yo lo que sé es que él funciona. Este es uno de mis youtubers favoritas. Cuanto a ley de atracción, manifestación, todo eso, Alejandra López, me encanta ella. Cuando hice mi primer cuadro de visualización, fue de ella que yo lo aprendí. Y a mí me encanta, o sea, amo ese tema. Yo creo mucho en el universo y en la ley de la atracción. Porque en verdad yo he manifestado muchísimas cosas. Como que es gracioso, porque a veces uno se, como que piensa tantas cosas. Y como que, dime, o sea, todo lo que tú has logrado, linda, ubícate. O sea, ¿cuántas cosas tú no te has propuesto y las has logrado? Como que no sé, esto es loco. Quiero anotar algunas cositas para empezar a hacer scripting. Algo que yo también hago mucho es escribir mis sentimientos, cómo me siento. Aunque en verdad yo siempre escribo como cuando me siento triste, casi siempre, como cuando tengo un problema o algo así, o como que estoy muy down. Esos son los días en los que yo más escribo, pero se supone que debería de ser siempre como que tú escribas. Escribir tiene muchísimo poder porque cuando tú escribes, la mente como que asimila mejor, no sé. Con respecto al scripting, cuando tú quieres manifestar algo, escribir algo para manifestarlo, tiene sus pautas, como por ejemplo, hay que escribir en tiempo presente, como si ya lo tuvieras, agradeciendo, diciendo específicamente cómo tú te sientes de tener eso que ya tienes, entre comillas. Si ustedes quieren un video relacionado a eso, déjenme en los comentarios. Yo voy a estar leyéndolas. Ok, estaba en reunión
¿Y? Con una de mis terapeutas, una de las tantas, ¿no? Pero todo estará bien. Sigo aquí escribiendo, organizando las ideas. El scripting. Vamos a decretar una excelente vida, una excelente mañana, un excelente todo. Necesito que me recomienden tiendas, tiendas chulas, como que tengan ropa así, de buena calidad, diferente. Por otra parte, tengo unos cuantos días que no hablo con ustedes por Instagram, así que les estoy aquí escribiendo que hablen conmigo para compartir un poquito. Siento que llevar un balance entre todas las redes sociales es un poquito tedioso. No sé cómo dividirlo, sí por día, como que un día de TikTok. O sea, para crear, me refiero, para crear. Un día de TikTok, un día de YouTube, un día de Instagram, no sé. Es hora de bañarme. Dios mío, son las 6 de la tarde. Ya es hora de bañarse. Ok, aquí estoy yo. Estaba respondiendo unas cuantas historias. Acabo de bloquear una tipa porque... ¿Cuánto hate? Supieron la gente que yo ignoro. Yo ignoro pile vaina que la gente pone. Lo que pasa es que hay días que uno orda. En verdad tengo cosas por hacer. Miren acá, eso está bueno, tiene 2 semanas ahí, mi amor, y yo no, nada que resuelvo eso. Miren, quiero cambiar esas 2 mesitas de ahí. Número 1, porque le cayó acetona y se pelaron arriba y están horribles. También esas mesas no son para la cama que yo compré. Esas mesas son para una cama alta. Como que esta cama lleva como unas mesitas más sencillas, ¿verdad? ¿Ustedes creen? Quiero ir a IKEA la próxima semana y quiero comprar cortinas nuevas. Lo único es que mi cortina no son compradas. Ni que así, ni que, ay, vamos a comprar. No, fueron mandadas a hacer. Entonces, esas señoras se toman su tiempo y yo no tengo paciencia. Aunque yo lo hubiese mandado a hacer hace tiempo y yo la tuviese hoy, ¿verdad? Entonces, voy a ver qué voy a cenar. Yo no quiero cocinar. O sea, me rehúso a cocinar. Ana, ya que estamos hablando de cosas que quiero cambiar, ignoremos ese palo que está torcido, que my fault. No sé cómo se dice culpa en inglés. Fault, fault, fault. Miren todo este reguero que yo tengo aquí. Esas son como cajas que yo no sé dónde poner. De cosas que tengo pendiente. Por ejemplo, ahí está el disfraz que yo compré de Vilma o Daphne. Como la del pelo mamey de Scooby-Doo. No lo usé, no hice nada. No sé, como que yo tengo cosas que no tengo dónde ponerla. Necesito como algo para organizar de IKEA, ¿verdad? O sea, eso no puede ser. Entonces, también, miren. Quiero como comprar la vainita que se pone aquí debajo de la televisión, que es como un mueble así, ¿verdad? Como que eso le da esa presencia. Eso es lo que necesita mi sala para brillar, ¿verdad? Como que siento que sí, que lo necesita, ¿verdad? Eso es. Como con cuánto yo resuelvo eso en IKEA, como con $2,000. Voy a poner algo que me relaje, because estoy estresada, no sé por qué. Oh, hola, mis amores, ¿cómo están? Aquí tengo mis suplementos que me tomo todos los días. Este es magnesium, que me ayuda a dormir bien. Me ayuda a relajarme, pero no una relajación como las pastillas que tú te tomas para dormir, que te drogan así, tú te levantas y que... No. Busquen en Google, hermanas, pero si lo quieren oír de mi boca, yo me lo tomo para relajarme, para poder descansar bien. Que ayuda con la recovery de los músculos. Entonces, en verdad, este dice que se tomen 3 vainas diarias. Yo nomás me tomo una y soy feliz. Y el zinc me lo recomienda mi entrenador, pero mi médico estético, Maxi Lauri, me dijo que sirve también para la caída del pelo. Creo yo que fue ella. Yo tengo muy mala memoria, por eso no me gusta hablar tanto, porque yo tengo mala memoria. Yo no retengo muchas cosas. Sí, supe que el zinc sirve para la caída del cabello, así que yo me lo tomo para eso. Mi entrenador también me pone multivitamínicos y me pone omega 3, pero el omega 3 me da como asquito bebérmelo. Yo me lo bebo cuando me acuerdo. Además, que no entiendo para qué sirve el omega 3. Él no me lo ha explicado. Si tú no me aplicaste algo, o sea, como doctora, si tú no me aplicaste algo o como entrenador, yo no lo voy a hacer. Tengo como que entender en mi cerebro para qué me sirve eso y yo lo voy a hacer. Por ejemplo, mi primer tratamiento de tiroides, yo no me lo tomé. O sea, yo me lo tomé un día sí, un día no. Tanto día se me olvidó, qué sé yo qué. ¿Ahora me empeoró? Ah, bueno, ahora yo me lo mira. Antes de que la alarma suene, ya yo estoy ahí. El multivitamínico me gusta tomármelo, pero siento que me está activando el acné. Entonces, como estoy sufriendo de acné,
o estaba, gracias a Dios, ya soy perra, me despatillo. ¡Qué perra! Por eso lo suspendí. Hay un problemita y es que desde que aparecieron, bueno, en Instagram yo les dije a ustedes, si tú estás en este video y no me sigues, te dejo mi Instagram por ahí para que me vayas a seguir. Porque aquí aparecieron tres ranitas pequeñas. Me di cuenta que fue por esa puerta que entraron, porque que no hay otra forma de que ellas hayan entrado. De ese día yo tengo una colcha ahí que no permite la entrada de ningún bicho. Entonces ahora me toca botar esa basura, pero ¿y si entran esas ranas? O sea, ¿y si están ahí esperando por mí? ¿Qué yo voy a hacer? Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Yo me he dado cuenta que mientras la cena está, o sea, está como hirviéndose, no sé qué, ese tiempo es un tiempo que debe de aprovecharse. Uno no debe de sentarse a chatear y hacer cosas. Uno debe de ser productiva. Por ejemplo, yo tengo unos vasitos aquí, los cuales tengo que fregar. Y tengo que hacerlo ahora porque estoy en constante movimiento. Que yo he luchado muchísimo por implementar en mi rutina es 10 minutos o 15 minutos diarios para organizar o para limpiar. O sea, hacen una diferencia enorme. Obvio, tú tienes un día como para limpiar, tú limpias todo, no sé qué, pero siempre uno deja como que reguerito, al menos yo siempre dejo como reguerito aquí, reguerito acá, y como que con 15 minutos o 10 minutos diarios tú como que logras una diferencia. Yo estoy en los 10 míos ahora mismo. Voy a barrer la casa porque a mí siempre se me cae en cabello, siempre hay un desastre, entonces no me gusta ver el piso así. Como es un piso claro, se ve muchísimo y no. Miren lo que encontré en los huevos. Otra nota. Nos vemos pronto, amor. Oh, that's so sweet. Por aquí tenemos una rica cebolla. Vamos a... Y ¡tada! Mi cena nunca se ve bien porque yo siempre majo los platos en el mismo plato y así. Lo importante es comer, no importa la estética. Miren lo que me trajo mi amiga Rayi. Mi lápiz para cejas, que es de su línea. Miren, ese lápiz es el final de lo final. Tengo que darle su banda a mi amiga, en verdad, en verdad. Yo estoy enamorada, enamorada. No lo cambio por nada. Les dejo el Instagram de ella por ahí, por si lo quieren ordenar. Las que están en Estados Unidos, las que están en RD también, tienen que aprender a usar ese courier, mami. Miren lo que me estoy poniendo. Esto es manteca de karité, pero esta es prensada. Este es de cacao tropical. Dominicana que no sepa dónde se consigue manteca de karité tiene que revisarse, porque eso está en todos los lados. Entonces me estoy poniendo esto porque las pastillas de la tiroides me están resecando mucho la piel y está bien fea, la verdad. Además que esto sirve para las manchas. Me picaron unos mosquitos en la playa y a mí se me quedan las marcas. Antes me puse este tónico de The Ordinary, que es a base de ácido glicólico al 7%. Y esto me ayuda con las manchas, según yo. Hola, son las 11:44 y yo tengo aproximadamente casi 2 horas. Estoy casi 2 horas dando vuelta en la cama. Hay un problemita. Es que yo con hambre no duermo. Entonces no sé por qué razón tengo hambre. Yo no cené tan mal. Que la mamá... Bueno, yo no cené mal. Dios sabe que yo lo intenté. Mm-hmm.